Entonces ahí la Gladys fue una compañera muy, yo creo que fue la compañera que lo sostuvo. La Gladys pasó a ser su segunda mamá. ¡Vamos al tren de la victoria! No les ofrecemos el cielo, porque sé que los ángeles a estas alturas del siglo nos aburren, ¿no? Tampoco un carrete interminable, porque el bolsillo roto de esta izquierda no da para tanto. Tal vez solo un lugar digno, donde podamos respirar libertad, justicia y oportunidades sin besarle el culo a nadie. Es lindo. Yo creo que el encuentro de él fue con el partido a través de Gladys, ¿ya? Y por lo tanto teníamos claro que había un núcleo no menor del partido que tenía una, si no un rechazo, una reserva a la apertura en este tipo de cosas que no eran lo común en la política de los comunistas, ni en la vida del Partido Comunista, ni en sus dirigentes públicamente expresados. Como yo digo, realmente éramos excesivamente machista-leninista. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. ¡Vomitor, que no somos iguales! ¡Somos únicas e irrepetibles! Y no voy a cambiar. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. Y para ustedes el mensaje. Le dijeron a la Gladys, pero ¿por qué te juntas con estos homosexuales? Porque habían otros también, no era yo solo. Y Gladys no les permitió ni siquiera el cuestionamiento. Les dijo, ¿qué revolución están armando ustedes? Si se permiten descalificar a la gente. Él nunca aceptó la muerte de la Gladys. Siempre le faltó en sus días. Él la lloró mucho. Yo sé que la lloró mucho, como también lloró su madre. Porque aún no despierto, aún no resucito desde aquella noche cruel en que te fuiste, niña mía. Este corazón atolondrado que no se convence cuando le digo que nunca más reiremos juntas. Lloraremos juntas, marcharemos juntas, nunca más pelearemos juntas por los avatares justicieros de esta patria.